Creo que el tema que nos viene golpeando mucho es que pareciera que las cosas no quieren darse. Iniciamos la temporada con la fractura de Pato, después con el tema de Pancho Tapia. Ahora se nos agrega Castillo, que también tiene fractura peroné, ya está confirmado. Entonces son cosas que te van marcando y ahora imagínate, el otro día nos expulsan a Lautaro en una situación que también no fue tan clara. Ahora terminamos con una expulsión en el primer tiempo donde el partido estaba parejo, estábamos jugando con un equipo que viene en alza porque viene ganando. Creo que estaba ahí la disputa. Se vienen todas esas cosas a la cabeza y te empieza a generar un desorden, no nos posicionamos bien, que es lo que después hicimos en el segundo tiempo, posicionarnos bien para hacernos dueños del balón y poder generar esos ataques que a la postre no los tuvimos cerca del arco a ellos, generaron más tiempo que juego, hubo momentos que ya Trasandino no quería jugar y lamentablemente no pudimos concretar esas otras ocasiones que nos generamos. ¿Hay una posibilidad, digamos, de que se explote definitivamente a Mauro y que se le dé libertad, que no dependa tanto del retroceso que lo termina agobiando tanto, un jugador que es desequilibrante arriba y teniendo relevos como Fernández o Sotomayor que también pueden dar seguridad? Sí, era muy apresurado como para meter a alguien a esa línea en la expulsión de Zambrano y la ocasión pasada con la expulsión de Lautaro. El referente que está en esa posición era Mauro, lo quisimos colocar en esa posición para explotar desde atrás, para no perder gente arriba tampoco. Y después con la inclusión de Sotomayor le dimos un poco más libertad, pero si te das cuenta en la oncena inicial, él está partiendo desde más adelante y por temas puntuales. Como te lo reitero, la expulsión de Lautaro la semana pasada cumplió esa función, ahora con la de Zambrano también cumplió esa función, pero está más cerca de jugar como extremo que volver a esa posición, sobre todo con la incorporación de Sotomayor que lo hizo bastante bien los minutos que estuvo. El perder de local, digamos, con un rival directo como Trasandino hace que la tabla sea demasiado dura en un escenario de un campeonato en el que hay solo premio para el primero. Sí, creo que lamentable nos duele demasiado al plantel, a nosotros como cuerpo técnico. Creo que hemos intentado hacer las cosas de una buena forma. Si retomamos atrás, teníamos un partido abrochado la primera fecha, después acá tuvimos ocasiones concretas de poder marcar un gol que nos anulan también ahí contra Real San Joaquín. Después con Lautaro también nos equivocamos una vez, nos terminan marcando, fuimos dueños del balón también en Lautaro y ahora imagínate, entramos en un partido que sabíamos que era apretado, sabíamos que Trasandino venía a hacer lo suyo, seguir sumando, donde partió friccionado, después con la expulsión nos descolocamos un poco y después cuando ya fue el segundo tiempo, fue demasiado los goles que nos convirtieron, donde ya se hacía casi insostenible. Tomamos un penal y creo que estuvimos muy cerca de empatarlo, pero creo que nos duele al plantel, a nosotros como cuerpo técnico y sobre todo a la hinchada que es la que viene y nos apoya y tenemos que seguir con la convicción de tenemos jugadores que son de la categoría, que tienen que marcar más diferencia. El segundo tiempo es lo nuestro y desde ahí hacia arriba.